Ahora con nos vamos al móvil con Cami. Estamos contigo, Bella. Hola amigos, nuevamente. Bueno, espero puedan retomar rápidamente la conexión. Mientras tanto, nosotros les traemos una nota interesantísima. El pasado 25 de julio fue el Día Nacional del Suicidio y en el marco, bueno, de este día es que se presentaron los últimos datos del suicidio en nuestro país. Estamos con la doctora Lorena Quintana, directora del programa Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública. Lorena, bueno, recién estábamos charlando, me comentabas que incrementaron en adolescentes las cifras un 45% en el 2020. Sí, así es. Nosotros nos encontramos este año con noticias malas, ¿no? Con datos que nos interpelan, como tiene que ver que de 15 a 19 años hubo un aumento de un 45% de suicidio y que además el suicidio pasó a ser la primera causa de muerte en adolescentes y jóvenes en el país. Situación que antes, hace 10 años atrás, eran los accidentes de tránsito. Y luego los homicidios y los suicidios comienzan a aumentar y hoy el suicidio se lleva al primer lugar. ¿Se conoce la razón por la cual ha incrementado tanto? No, hace más de 5 años que venimos con cifras altas. Uruguay en este sentido gana la Copa América, ¿no? Tenemos unos niveles altos en relación a la América y en relación al mundo. Y las causas son multifactoriales. Y como toda patología o como toda situación que tiene muchas causas, nosotros hablamos de lo que son los factores de riesgo y los factores protectores. ¿Para qué? Para que las políticas nos puedan ayudar a motivar a esos factores protectores. Y tiene que ver con situaciones individuales, tienen que ver con la autoestima, tienen que ver con las habilidades para la vida, las habilidades para resolver los conflictos, tiene que ver con lo familiar, tiene que ver con lo comunitario y sobre todo en adolescentes y jóvenes tiene que ver con las oportunidades, con la participación, con sentirse parte de algo, ¿no? Con no estar solos. Nosotros hace poco estuvimos analizando las cifras de la encuesta mundial de salud estudiantil que se hizo en el 2019, previo a la pandemia, y los datos muestran que un 50% de los adolescentes en el último año se han sentido solos. O sea, es un tema enorme que nos interpela. Hay un dato importante que dice que el 5% siente que ni siquiera tiene un amigo. Y uno de cada tres siente que sus padres, que son nuestros referentes afectivos, no los entienden. Estábamos hablando recién, ¿no? Y esta etapa de la adolescencia, de tantos cambios, que tiene mucho que ver con la impulsividad, que tiene que ver también con un cambio físico, pero también con un desarrollo en la claro, salud. El desarrollo de la personalidad, también todo el berrinche, por decirlo de alguna manera, de que tus padres no te dejan, o no te entienden, o no te creen. O... Sí, ¿cuánto tenemos que aprender como padres, ¿no? Sí. Y la actividad que tenemos en breve tiene que ver con esto, tiene que ver con brindar herramientas, porque necesitamos herramientas los padres para mejorar esa comunicación con nuestros hijos. A veces en nuestra comunicación hacemos como un checklist. Hiciste los deberes, bañaste, metiste la cama, ¿no? Y ¿cómo aprender a comunicarnos? Y eso es lo que queremos transmitir en la actividad. En el 2020 hubo 718 casos de suicidios, de los cuales el 80% de los casos fueron en hombres. No específicamente en adolescentes, sino en general. ¿Hay alguna razón? ¿Se conoce la razón? Bueno, nosotros decimos que el intento es 8 a 2 en mujeres y el suicidio consumado es 8 a 2 en hombres. Y De Barbieri, que va a estar en la actividad, va a especificar sobre este tema, va a hablar en especial por qué el hombre, qué tiene que ver, ¿no? Porque es verdad con lo que dijiste recién, en la adolescencia y en esta franja que tanto nos llama la atención de 15 a 19, la relación hombre-mujer es 2 a 1. Hay todo un tema de la mujer en ese lugar que cambia. Pero bueno, es parte de lo que vamos a hablar en la jornada. ¿En qué políticas públicas se está trabajando, sobre todo vos que estás más abocado al adolescente? Sí, desde el programa Adolescencia y Juventud, en breve, tenemos el lanzamiento de un programa que se llama Familias Fuertes. Es un programa que trabaja con familias que tengan hijos entre 10 y 14 años y lo que busca es mejorar la comunicación a la interna de la familia. Entendemos que la comunicación mejora y hace a la salud de los adolescentes. Cuando sabemos cómo llegar a ellos, cuando les damos esa oportunidad de hablar, ¿no? Eso hace a la salud de muchas cosas, a la prevención del consumo de sustancias, a la prevención del suicidio, a la mejora a nivel educativo. Entonces, eso es una de las políticas en las que estamos hablando. Y en esto de hablar,
creo que es un tema en que esta actividad, por ejemplo, tiene mucho que ver. Antes nosotros hablábamos de suicidio, presentábamos las cifras y quedaba ahí. Claro. ¿No? Esto mito que había de que si hablábamos del tema iban a haber más suicidios. Claro. Y en realidad es todo lo contrario, necesitamos hablar. Necesitamos que pase como va a pasar ahora con Karina, que nos acompañe y va a contar su historia en decir se puede hablar. Si algo queremos decir hoy en la jornada es no te guardes lo que sentís, no ignores los síntomas, busca a alguien. Si tenés un amigo, a un amigo. Y si no, hay grupos que te pueden ayudar. ¿Cómo impactó en la sociedad el caso de suicidios de personas públicas? Que eso que decías vos, no, yo creo que lo único que puedo rescatar es que la gente lo empezó a hablar más, ¿no? Alejó un poco el mito. Bueno, hay algunos autores que dicen que las personas famosas o públicas viven como en una ola, ¿no? Porque esa altura de la fama puede llevar luego a una depresión y no hay situación más difícil que sentirse solo estando tan acompañado, ¿no? Estando tan seguido por mucha gente. Cuando es difícil sentirse solo y estar solo, pero mucho más es esa soledad y esa pocas ganas de vivir, ese deseo de que la vida no tiene sentido, esa situación. Creo que sí, que las personas públicas lo que está generando es esto, es que empiecen a germinar desde diferentes lugares del país acciones para la prevención del suicidio. Y digo diferentes lugares del país porque ahora hay una actividad en 33, mañana hay una actividad en Tacuarembó, hace poquito estuvimos en una en Minas, entonces eso es lo que se tiene que generar, es que podamos todos hablar del tema, generar oportunidades para nuestros adolescentes desde diferentes estrategias departamentales, por ejemplo. Lorena, hoy va a haber una actividad, Ayudemos a Elegir la Vida, que es un evento a beneficio de la ONG Último Recurso. Contanos un poco de qué se trata ese Montevideo Music Box hoy a la tarde. Es verdad, a las 6 de la tarde. La idea es brindar herramientas. Creo que esa es la primera idea que tenemos, mostrar el tema. Vamos a tener a Karina y a Radio Barbieri, vamos a tener a gente de Último Recurso. Y lo que se busca es hablar del tema y brindar herramientas. ¿Qué hacemos como papás? ¿Qué hacemos como supervivientes del suicidio? Dice que cuando hay un suicidio en una persona hay cerca de 100 personas que quedan afectadas. ¿Cómo ayudamos a esas personas? Esa es la idea, es brindar herramientas, que la gente se vaya con alguna herramienta. Bueno, quedan poquitas localidades para hoy a la tarde. Se pueden registrar por www.tatuproducciones.com. Las entradas son a voluntad. Muchísimas gracias, Lorena. Y sin dudas que es muy importante que hablemos en todas las casas, con las familias, con los amigos, con gente que vemos bajón, porque también hay distintos estados, ¿no? A veces es un estado continuo que ahí ya se nos tiene que despertar una alarma para quienes queremos, para quienes vemos que están en ese estado, charlar, preguntarles y profundizar un poco. Sin duda, todos podemos ayudar. Muchísimas gracias. 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 Seguimos con ustedes, amigos. Muchas gracias. Gracias. Beso grande.